Good morning, baby. Bueno, ya estamos siendo más informales. Siento que ya las voy conociendo mucho más. Ustedes a mí, porque en cada parte del libro les cuento en primera persona parte de mi historia, que todo lo escribí con una máxima autenticidad. Así que siento que al leer el libro me conocen un poco más en profundidad y yo también ustedes. Recuerden que estamos todos conectados, así que de verdad esta energía que estamos creando es espectacular, hace bien. No solo les está haciendo bien a ustedes, sino que seguro va a impactar en su entorno, en sus relaciones, en todo lo que hacen. Lo van a empezar a hacer desde otro lado, con mucho más amor, con mucha más empatía, con mucha más paciencia. Cuando nosotros cambiamos, cambia todo. Es increíble. Hoy tenemos un ejercicio súper lindo. Si va siguiendo los días, va a caer un día domingo, que el domingo siempre se asocia a un día de mayor relax. Y si cuando terminamos el libro, el lunes, el miércoles, el domingo, vos lo sentís días iguales, creo que eso ya también va a ser un gran logro. Hoy tenemos para hacer la página 106 y 107, que 107 es un dibujo. La palabra que te dejo, que te doy y que me encantaría que vayas sumando a este listado que fuimos haciendo, es la palabra momentos o hitos. ¿Y qué quiere decir? Nosotros hoy somos producto de todas las cosas que vivimos. Momentos que fueron sumamente felices, lindos, expansivos. Otros momentos que fueron durísimos, tristes tal vez, complejos. Pero todos esos nos enseñaron algo y nos hacen la persona que somos hoy. Esos momentos que pueden ser súper trascendentales o pueden ser pequeñas cosas, pero que impactaron en tu vida, que modificaron el curso de tu vida. Esos momentos son los que, en los que te pido que te concentres y especialmente en la primera parte, en esos que vos sentís que fueron como un error, como que te equivocaste, como que no fue bueno hacerlo. Como que, ¿viste cuando sentís acá con esta persona? Pifié. Acá con este trabajo, pifié. Esos momentos que vos cuando estás escuchando esto, se te viene algo a la cabeza y decís, sí, yo acá cuando le contesté de esta manera, cuando le dije esto, cuando me comprometí con tal cosa, ahí me equivoqué. Puede ser algo chiquito o algo grande. Una decisión que tomaste, haberte mudado a otro lado, un cambio, sí, de trabajo, lo que sea, que vos digas, ¿sabes qué? En este momento me equivoqué. Tal vez fuiste madre demasiado joven y si bien amás a tu hijo, sentís como que, y capaz que me equivoqué en el momento. No que te arrepentís, sino que tal vez sentís como un error el momento. Entonces, te voy a pedir que elijas algunos, dos o tres, uno, cinco, los que se te vengan a vos a la cabeza, y que empieces a recordar ese momento de una manera amorosa, entendiendo que lo que pasó fue lo mejor que pudo haber pasado y que hoy, con el tiempo, con tu experiencia, con todo lo vivido, puedes ser capaz de entender, de visualizar todo lo que aprendiste en base a eso. ¿Cómo hoy sos una persona más fuerte gracias a eso que te pasó? ¿Cómo hoy te animás a más cosas por eso que tuviste que vivir? ¿Cómo hoy sos la persona que sos por todo ese aprendizaje que te dio eso que te pasó? Que como dije en audios anteriores, hay cosas que son injustas, cosas que duelen, cosas que no las comprendemos, que sentimos que no nos merecemos, que en el momento decimos ¿por qué? Pero ¿qué aprendiste de eso? Que en un momento o en ese momento dijiste me equivoqué, fue un error. Y hasta incluso durante muchos años cargaste con eso de haberte equivocado. Hoy, con todo el trabajo que estás haciendo, con todo lo que estás comprendiendo, entendiendo que todo lo que nos pasa es perfecto porque nos viene a enseñar algo. Todo lo que nos pasa es perfecto. En el momento, tal vez no nos damos cuenta por qué, pero es por algo.
es para desarrollar un talento especial, es para desarrollar una virtud, es para tener mucha información sobre un tema para después ayudar a otras personas. Todo lo que nos pasa, hay un porqué. A veces se necesita solo un poco de tiempo y mucho trabajo interior para descubrir qué fue lo que aprendimos con eso. Y eso es lo que vamos a trabajar en la primera parte, donde dice situaciones que percibí como un error y que aprendiste. Y luego de eso, te propongo que hagas como el mandala de tu vida. Yo hice uno, a modo de ejemplo, donde puse las cosas más importantes en el sentido que fueron cosas que cambiaron mi vida. Entonces, en un momento, por ejemplo, menciono en mi trabajo en un restaurante de moza y lo importante no fue en sí el trabajo, aunque de ese lugar tuve mucho aprendizaje, los dueños me enseñaron muchísimo, aprendí mucho sobre las formas de trabajo, como te lo conté en algunas de las páginas. También ahí conocí a quien es hoy mi marido. Al haberlo conocido a él, después de unos años, me propuso el tema de mudarnos a Córdoba. Para mí, la mudanza a Córdoba fue un cambio absoluto, espectacular, hermoso. Entonces, son esas cosas importantes que lo cambiaron todo. Cuando hice el estudio, la certificación de coach, que en realidad lo hice por algo mío, para volver a enfocarme, sentía que estaba perdiendo el equilibrio. Sentía que a pesar de tener muchas cosas, no las podía disfrutar. Estaba cansada, me estaba enfermando, no me sentía plena. Entonces eso que al principio lo hice para mí, donde transformé muchísimas cosas, fue un año súper intenso, una montaña rusa tremenda. Pasé por momentos donde sentía que estaba sola en el mundo, que lo que pensaba no lo pensaba nadie más, que cambié de amistades, que cambié de entorno, que cambié de... modifiqué muchas cosas en mi trabajo. Fue en un momento de sentirme como sola en el mundo. Y todo eso se fue acomodando. Y a partir de ese estudio, ese trabajo que me animé a hacer, que es un poco lo que le estoy proponiendo a ustedes, todo empezó a cambiar. Es como después de esa ola que nos desparrama, nos marea, nos deja desubicados, sin orientación. De repente pareciera que todo se calma y empieza a fluir, empieza a florecer, empieza a ordenarse. Entonces, ese mandala te va a permitir a vos visualizar todo lo que pasaste. No es solamente los momentos felices, son los momentos importantes. Tal vez algo que fue muy fuerte, hasta incluso traumático, doloroso, puede ser que esté en tu mandala porque te marcó. Y si encima ahora puedes entender que eso te marcó, y si bien fue doloroso, te dio mucho aprendizaje. Por ejemplo, cuando perdemos una persona muy querida de manera inesperada o cuando esa persona es muy joven, es un dolor, nos da lástima, hubiéramos querido compartir más tiempo con esa persona. Pero si tenés un aprendizaje de eso, vas a decidir que vas a vivir tu vida con todo. Con intensidad, con pasión, tomando ciertos riesgos, animándote. ¿Por qué? Porque sabes que tenés la posibilidad de hacerlo. Cuando otras personas, como esa persona tan querida que tenías, no tuvo esa posibilidad. Tuvo un recorrido más corto. Entonces vos, que sí tenés la posibilidad porque estás viva, entendiste con esa muerte, con esa pérdida, que sos una afortunada, sos una privilegiada. Somos, porque estamos acá y tenemos todas las posibilidades. Hasta el último día, acordate, no importa si tenés 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico. No es una frase hecha, nunca es tarde. Hoy mismo podés hacer que tu vida sea muchísimo mejor que la de ayer. Simplemente cambiando tu percepción y tu forma de ver las cosas y tomando la decisión de que querés vivir un gran día. Grandes días hacen una gran vida. Entonces, mientras que estás pensando cuáles fueron esos hitos, esos momentos importantes, podés pintar mi mandala con mis dibujitos. Me vas a ver ahí cuando era chiquita con esa caja de lápices que está puesta al principio,
dibujé la parte cuando yo me egresé del secundario, cuando fui moza. Estoy recorriendo el dibujo, mirando cada una de las cosas. En el 2009, que fue cuando me casé. El 2011, que me mudé a Córdoba. Después inicié Córdoba Mosaicos. En el 2018 hice la certificación de coach. Después están los viajes. Soy una persona que ama viajar y los viajes me modifican mucho porque veo distintas cosas, porque soy muy curiosa, porque se me ocurren grandes ideas, porque conozco gente. Esas personas hacen que se generen nuevos proyectos. Por eso los viajes para mí son una parte importante en mi mandala. Y la parte final me vas a ver con una varita mágica, porque eso representa el hoy, donde está la magia del mandala. Este libro que me está permitiendo, bueno, tantas cosas. Me permitió conocer personalmente a más de 300 mujeres, que son ustedes las que están leyendo este libro, que lo estamos haciendo juntas, algo increíble. Ver todos los dibujos, las anotaciones, el crecimiento, la evolución que están haciendo, eso para mí es difícil de entenderlo. Simplemente lo estoy sintiendo, lo estoy disfrutando. Entonces, dibuja tu mandala, date tiempo. Incluso cuando vayas dibujando, deja espacios, porque tal vez hay cosas que las tenés un poco bloqueadas, que considerás que no tienen que estar en tu mandala porque te generan cierta tristeza. Pero acuérdate, el ejercicio previo era ver esas cosas que uno a veces trata de olvidar, de que no queremos que formen parte de esto, ni lo menciono. No, al contrario. Ahora ya estás evolucionando, ya estás creciendo, tenés más información, más herramientas. No son la misma que hace un tiempo. Entonces, esas situaciones podés ponerte en modo observador, como que salís de ese lugar, te desprendés de ese lugar y te observás desde afuera y te preguntás, ¿qué aprendí con esto? Pensalo, 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 y vas a ver que esa tensión que había en eso, esa bronca, ese dolor, se transforma en valorar la experiencia que te dio. Me encanta este trabajo, me encantó dibujar mi mandala. A medida que iba haciendo cada uno de los dibujos o conectando con los dibujos, iba pensando todo lo que había pasado en cada una de esas etapas. Realmente puse como los puntos más importantes. Vos animate a hacer un mandala tan grande como quieras, poniendo tantas cosas como se te ocurran. Yo le puse los años porque me ayudó a organizar un poco la línea de tiempo. Lo puedes hacer en forma circular. Acordate que círculo significa mandala o mandala significa círculo. Puedes hacer una línea de tiempo. Pero me parece que en este plan de que estamos jugando con los círculos, con los mandalas, está divertido. El mandala que yo dibujé o que me ayudaron a dibujar es solo un punto de partida e inspiración. Vos crea tu propio mandala, como vos quieras, como se te ocurra. Acordate, y lo estás viendo, la creatividad es infinita, sos sumamente creativa, así que hacelo de la forma que te divierta, que te guste, que te entusiasme, y compartime las fotos, que voy a estar muy atenta a estos mandalas de su vida. Esto es todo por hoy, y nos quedan algunos audios más por delante, y viene la última etapa, que está buenísima. Y la última etapa está muy conectada con la celebración. Así que prepárense, babies, porque se viene algo muy bueno.